Sonando la campana, Jackson López y Angel Ruiz, estamos en este primer asalto. Así que desde Matagalpa con evento boxístico aquí, Escuela de Matagalpa, San Dionisio y El Progreso ante Escuela de Granada. Bárbaro. Eso es muy importante, eso es muy importante. Fenix Boxa, garante del boxeo amateur nicaragüense, está siempre también la federación haciendo boxeo en todos lados y también aquí los entrenadores, ¿verdad? Ayuda de amigos, de padres, de familia, ahí haciendo la gestión para que sus comunidades, comarcas, con las alcaldías, haya deporte del boxeo, y eso es muy bueno. Dando con la izquierda Jackson López ahí a Angel el Gallito Ruiz. Me dijo que le dijera el Gallito. Yo le dije, Angel, aquí en Matagalpa ya también tienen a su ex campeón del mundo, como lo es Byron el Gallito Rojas. Bueno. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias. Va atrás ahí este muchacho. Ah, como lo pueden ver ahí, a Jackson López. Escuela El Progreso. Y el otro es Angel Ruiz, el que está con la de camisola blanca. Pantaloncillo azul es Angel el Gallito Ruiz. Se va a acabar este primer asalto ahorita, ya cerca ya. A punto de finalizar este segundo primer round. Bueno. ¿Sabe cuánto lo dejaron? ¿Cuánto es el tiempo de cada round? Estoy viendo aquí. Vamos a ir también ahí algo con el muchacho. Se le cayó por tratar de buscar al muchacho. López, amigos. 10 segundos para finalizar el primer round. Ha finalizado el primer round, amigos. Ya estamos iniciados con este segundo round. Así que Jackson López ante Angel Ruiz, amigos. Buscándole a Jackson López ahí, a Angel, el Gallito Ruiz de Granada. Toda la gente de la Escuela de Progreso apoyando ahí a este muchacho Jackson López, amigos. Hay emoción aquí en Matagalpa. Me gusta el uniforme del muchacho de matagalpino, qué bárbaro, elegante, elegante el uniforme. Oye, aquí buen boxeo. Ay, siempre ha habido buen boxeo en Matagalpa, me gusta, me gusta. Siempre hay rivalidad competitiva con, toda la vida con Managua, oye. Van a dar guerra siempre a los torneos, estos chavales, toda la vida. Bueno, sigue las acciones. Oye, Angel Ruiz trabajando con la izquierda ahí, a este muchacho, a Jackson López. Ahora, la gente aplaudiendo ahí a Jackson López. Combate de 110 libras.
Cuidado, se enredan ahí. Cuidado, sepárense, sepárense, sepárense. Estresado el round. Qué bárbaro, qué tremenda pelea. O al siguiente asalto, Jackson López ahí ante Ángel Ruiz, el gallito Ruiz. Vamos, quiero que le quite la toa, le dicen ahí a Jackson López. Vamos, está en tu casa, metele mano, le dicen ahí a Jackson López. Todos los granadinos apoyando ahí a Ángel Ruiz, amigos. Los chavalos después se ven la cara en los torneos infantiles que hace Fendigoza, en los juniors, y algunos también se ven en futuras promesas. Ahí a la derecha este muchacho, Jackson López, ante Ángel Ruiz. Con la izquierda en jack este muchacho, como lo es este Ángel Ruiz, a la barra que apoya ahí a Jackson López de rojo y negro. Vamos, jack le dicen a jack, le dicen jack, cuando allá le dicen ahí a Jackson López. Acabar el asalto. Un segundo para finalizar el tercer round. Regresado, amigo, al combate. Decisión de los jueces, 2-1, 2-1, ganador, esquina roja. ¡Victoria! Jackson López de El Progreso gana.